the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. Hola mi gente de No Te Le Pasan. Hoy les traigo una biografía que hace tiempo quería volver a hacer. La de uno de mis actores favoritos de toda la vida, Brad Davis. El señor Robert Clive Davis nació el 6 de noviembre de 1949 en Tallahassee, Florida. Hijo de un dentista, Eugene Davis, y su madre Anne. Brad también tenía un hermano, Gene Davis, que también es actor. Según una entrevista publicada en 1987, Brad contó que su madre abusaba sexualmente de él y que su padre era alcohólico. Brad, desde niño, era muy inquieto y curioso. Por esos días, sus parientes y amigos lo llamaban Bobby Davis. A los 17 años, ganó un concurso de talentos musicales en Atlanta. Pero como en ese concurso había otro actor que se llamaba igual, él decidió adoptar el seudónimo de Brad Davis. Se inscribió en la American Academy of Dramatic Arts. Poco tiempo después comenzó a actuar en obras de Broadway. Uno de sus primeros trabajos profesionales fue Firehouse, una serie sobre bomberos. Brad actuó en dos capítulos de esta serie en 1974. Luego vendría el film Civil para la televisión de 1976 junto a Sally Field. Así Brad hace el papel de Richard Loomis. De esa misma etapa son otras actuaciones como Eat My Dust and Song for Myself. En 1977 Brad participó en la exitosa serie Raíces, que trataba sobre la esclavitud en la Norteamérica de los siglos XVIII y XIX, en el papel de George Johnson, un hombre benévolo que intentaba ayudar a los esclavos con sus vidas y a defenderse de las terribles injusticias. En el año 1978, Brad tuvo la oportunidad de su vida con la clásica película Expreso de Medianoche de Alan Parker y guionada por un joven Oliver Stone. Brad Davis se lució en el papel de Billy Hayes, un joven norteamericano que fue detenido en Turquía por contrabando de estupefacientes, específicamente hashish. Expreso de Medianoche es una película que jamás pierde intensidad. Brad Davis realmente nos obsequió escenas memorables. Brad Davis, qué actorazo. La película Expreso de Medianoche ganó varios premios, entre ellos dos Oscars de la Academia en el año 1978. En el año 1980, Brad Davis visitó Argentina y estuvo en el longevo programa de Almorzando con Mirtha Legrand, y hasta se comenta que le dio un beso en la boca a la conductora, a Mirtha. Bueno, igualmente es muy difícil encontrar registros de esa visita. En realidad es difícil encontrar entrevistas de Brad Davis en YouTube y en otros sitios. Así que yo les pido a los que tengan ese material que por favor lo suban y lo compartan, o si no, me digan en dónde puedo encontrar esa clase de videos. Los gustos musicales de Brad incluían artistas geniales como Freddie Mercury, Stevie Wonder, Billy Joel y John Lennon. A principios de los años 80, Brad actuó excelentemente en films como A Small Circle of Friends, A Rumor of War y la afamada Carrozas de Fuego de 1981. En 1982, Brad decidió participar en la última película del director alemán Fassbinder, Querel, una película de temática homosexual. Había rumores de que Davis era bisexual, y trabajar en dicha cinta quizás acrecentó esas especulaciones, pero según lo que declaró su esposa, Susan Bloomstein, Brad era extremadamente promiscuo y mujeriego. Solo se trataba de que él era una persona de mente abierta y que no tenía ninguna clase de prejuicios con la comunidad gay. En 1983 participó en la serie Chiefs y también en otra miniserie dramática para la televisión, Robert Kennedy y su época.
también prestó su interpretación para un capítulo de Alfred Hitchcock presenta Gigolo. Y en ese año formó parte del elenco de la obra de Broadway The Normal Heart, que trataba sobre la problemática del SIDA, especialmente en esos primeros años de la epidemia. En esa obra de Broadway, The Normal Heart, Brad interpreta a un escritor, Ned Wicks, que se convierte en un apasionado activista en la lucha contra el SIDA. La obra de Normal Heart resultó ser una oscura premonición de la propia salud de Brad, dado que el 5 de diciembre de 1985 recibió el diagnóstico de que era HIV positivo. Condición que mantuvo en secreto para que su carrera como actor pudiera continuar, porque en esa época él ya tenía un hijo de 8 años llamado Alex. Y como decía el mismo Davis, tendré tiempo después para ser un héroe, ahora necesito alimentar a mi familia. Su esposa contó que el transcurso de su enfermedad fueron años de un absoluto infierno. Brad continuó trabajando. Ejemplo de estos son el capítulo de La Dimensión Desconocida de 1986, Button Button, también El Cuchillo Americano, Venganza, Cold Steel, Rosalía de Compras, Complot para Matar a Hitler, Hijo de las Sombras, Hijo de la Luz, Actos Inconfesables, etc. Sus últimos trabajos fueron Habitación de Dragones, High and Fire, El Jugador, en donde hay un cameo donde se interpreta a sí mismo. Todos estos trabajos cinematográficos, Brad los realizó a pesar de sufrir hemorragias internas y por momentos con la memoria y la percepción de su mente fallándole cada vez con más frecuencia. Dijo la esposa de Davis que Brad estaba enojado con la hipocresía de Hollywood y también él quiso contar la verdad al final de su vida para que la palabra SIDA dejara de sonar a estigma social. Brad murió en su casa de Los Ángeles el 8 de septiembre de 1991 en un suicidio asistido. La señora Bluestein Davis contó que ella se mantuvo al lado de su esposo hasta que él decidió terminar su lucha. Susan publicó una excepcional biografía acerca de la vida de Brad Davis y su padecimiento en el año 1997. Y aquí finaliza mi escueta biografía acerca de este prodigio de la actuación y de la vida que fue Brad Davis. Brad Davis, un actorazo. Y por favor, no se olviden de votar, comentar y suscribirse para que este hermoso canal continúe creciendo. Hasta límites insospechados. Nos vemos en la próxima.